Amigos, ¿cómo están? Debido a las preguntas que han tenido ustedes acerca de la seguridad de los pilotos, es que hoy vamos a hablar acerca de la seguridad justamente para proteger la vida del piloto en la Fórmula 1. ¿Qué es lo que conocemos? Bueno, pues el auto de Fórmula 1 lo hemos visto realmente muy impresionante, con sus alas adelante, atrás y por supuesto las velocidades que superan los 300 kilómetros por hora. Y es precisamente por esas altas velocidades que hay que proteger el piloto a toda costa. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues se ha ido construyendo el auto de la Fórmula 1 con fibra de carbón, y es que este es un material muy duro, muy flexible, pero que también se rompe, y es que tiene varias oportunidades para pues hacer su trabajo, y vamos a explicarlo paso a paso porque hay dos situaciones muy particulares que quisiera comentarles. Primero, existe, bueno, pues el ala trasera, también las tapas de motor y la caja de velocidades, y también se encuentra la nariz del auto con sus alas delanteras, pero lo realmente importante es esto. Es la tina o el cockpit o el habitáculo del piloto, es donde se encuentra realmente nuestro personaje principal, que es el que lleva este vehículo a los 300 kilómetros por hora y que tiene pues una particularidad. El grosor de la misma tina puede llegar hasta los 5 centímetros de pura fibra de carbón. Esto es muchísima fuerza la que tiene que soportar, y por supuesto tiene un protocolo por la FIA, pero además tiene un roll bar, así se llama a la barra antivuelco que se encuentra justamente detrás de la cabeza del piloto. Y esto es particular porque como son llantas descubiertas lo que está compitiendo en la pista, bueno, cuando dos de estas se tocan entre dos pilotos, uno de ellos podría incluso volcar y terminar con las llantas literalmente hacia el cielo, con lo cual se está creando con la tina y el roll bar un triángulo perfecto de seguridad para evitar que el piloto pegue con la cabeza en el pavimento y por supuesto tenga unas heridas muy graves. Otra de las situaciones particulares que hemos visto también en la Fórmula 1 es que todo lo que tiene que ver con fibra de carbón alrededor del coche va recibiendo impactos y se va rompiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más se vaya rompiendo, más se disipa esa energía y por supuesto esto protege la vida del piloto a la larga. ¿Por qué es así? Bueno, pues porque antes los autos se hacían de tubos y entre más duro fuera el auto, por supuesto que el piloto choca contra el auto. Entonces lo que hay que evitar es que el auto sea tan duro que el auto reciba al piloto en un contacto. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, pues se tiene que ir rompiendo, se va destruyendo poco a poco, y cada que pega, cada que se destruye, el auto va disipando toda la energía y el piloto queda realmente muy seguro. Tanto así que hemos visto accidentes impresionantes donde, por ejemplo, Robert Kubica tuvo un accidente gravísimo en Canadá, donde todo mundo pensaba que podría estar muerto, y bueno, pues prácticamente salió caminando. ¿Por qué? Porque la tecnología de la Fórmula 1 le salvó la vida al destrozar el coche en pedazos tan pequeños que, bueno, algunos incluso tuvieron problemas para pasar por ahí. Por supuesto, todo ello tiene que ver más con la seguridad que con la competencia, y es que la FIA se ha preocupado por evitar que haya accidentes fatales en la máxima categoría. ¿Por qué? Porque este es un espectáculo de la velocidad, no para buscar un accidente, sino para saber quién es el más rápido y también quién puede terminar las carreras en el primer lugar. Esto es parte de la seguridad en la tecnología de la Fórmula 1.